Una de ellas también va a ser Max Lucha, NRO, Sin Límite de Luchas, Rinta Partido y Selección 11. Claro que sí, invitarlos a que no se despeguen de sus pantallas porque la función que viene es espectacular, ¿no, compa Mike? Estamos en la Arena Verdugo Nazi. La lucha la hacemos todos con medidas sanitarias a puerta cerrada. Pónganse atentos. Así es, mi gente, más que nada lo hacemos para llevarles entretenimiento hasta sus casas, que están encerrados, estresados, con ganas de lucha como nosotros, apoyando al luchador y al deporte. Aquí abajo les estaré dejando los números de cuenta para que nos guste apoyar y depositar para la transmisión en vivo que también se estará transmitiendo a través del canal de YouTube de Más Lucha. Así es, aquí en Más Lucha, la hacemos todos. Y no se despeguen sus redes sociales porque hay diferentes luchadores, Talento Tapatío, Quetzal, Delirio, Extreme Fly, todos van a estar aquí en un solo cartel. Comenzando la función, el referee al que no le importa lo que piensen de él, los rizos más hidratados de la lucha libre, el Hipócrita. Presentando una novedad dentro de la lucha libre, con ustedes dos grandes pequeños de la división Kids. El primero en presentarse, elevando sus alas, él está llevando su reto a lo más alto del firmamento, grande en sus deseos de victoria, comenzando su vuelo, Pequeño Andrew. Remontando desde la encomienda que le han dado los dioses del cuadrilátero, en misión divina lo cubre el manto divino de la lucha, Pequeño Celestial. Dame la mano, yo te considero mi amigo y mi hermano.
hablas? ¿Te rindes? ¿Te rindes? Háblame, ¿te rindes? ¿Te rindes, Alicia? ¿Te rindes? Háblame, háblame. ¿Te rindes? Sí, se rindes, suéltale. Háblame. ¿Te rindes? Sí, se rindes, suéltale. Ya se acabó. Se acabó. Ya se rindió. Creo. Ahí está. Encontramos con pequeño Andrew, te enfrentas a pequeño celestial que te has enfrentado desde la arena tripolínea. Es una rivalidad que ya lleva historia. Duró medio año y se acabó porque él se salió de la arena. Y yo me enfilé a la arena Roberto Paz. Y ahí fue donde me dieron la bienvenida a los insoportables. Y desde ahí me volví a topar con Celestial. ¿Cómo te sientes al estar en un lugar distinto, ahora sin público? Es lo mismo, pero ahora no se siente la emoción, la gente. ¿Por qué el nombre de Andrew? Porque yo estaba buscando un nombre que se viera fuerte, rudo. ¿Cuántos años de experiencia? Voy a cumplir 2 años en noviembre. ¿Te viene más gente en la división Kids? ¿Estás preparado? Pues la división Kids está abierta para cualquiera que quiera entrenar. Nosotros ahí estaremos para apoyarlos. Un saludo para el público que está viendo en vivo desde diferentes plataformas. La lucha la hacemos todos. Les mando un saludo pequeño Andrew desde las instalaciones. Nos encontramos con Pequeño Celestial. Te enfrentas a Pequeño Andrew. ¿Qué te has enfrentado desde la Arena Club Colibrí? Es una rivalidad que deja que tiene 2 años y yo me fui a la Roberto Paz. Y él llegó a buscarme y pues hay que dar a lo que toque. ¿Cómo te sientes al estar en un lugar distinto ahora sin público? Es una nueva experiencia. Me hizo falta el apoyo de la gente, pero esto no lo olvidaré. No te hagas así. ¿Por qué el nombre de Pequeño Celestial? Pues mi ídolo siempre ha sido Místico, entonces me quise poner un nombre parecido a su personaje, entonces, pues ya. ¿Cuántos años de edad y de trayectoria? Tengo 12 años y de trayectoria voy a cumplir 12, 2 años. ¿Te viene más en la división Kids? ¿Estás preparado a lo que venga? Sí, estoy preparado y esperando a que lleguen más niños y estamos para ayudarlos. Un saludo para el público que está viendo la transmisión en vivo desde diferentes plataformas. La lucha la hacemos todos. Saludos de su amigo el Pequeño Celestial. Dándole la bienvenida al referee, el Rufián. Haciendo de compañero de Rufián, tenemos al referee con más carisma, a Singy. Él es la institución de la lucha libre hecha hombre, un fenómeno de este deporte, maestro del mismísimo demonio. No te voy a demostrar su talento, Master, Master, Demon. El comandante de los
merece. Él es juez y también verdugo, heredero de la pureza de la sangre luchística. Su encomienda está en exterminar a sus contrincantes más débiles. ¡El verdugo nazi! En sus manos se encuentra en los secretos de la lucha. Con su mirada manda una amenaza a sus enemigos. Después de las tres palmas, él se encontrará victorioso. Él es Dino Cortés. La marca de su nombre está en sus golpes. Encontrarán, se verán directo en el martillo. Ahí voy. Acá rápido. Descendiente de los últimos pueblos mayas, rudo pero lleno de llaves y castigos, el mismísimo Lacandón Junior. ¡Hey, señor! ¡Él está fuera de la límite de este planeta! ¡Su forma de volar no enferma, no encima por encima de las órbitas lunares! ¡Ha recordado a un maestro! ¡Él cabalga el cosmos! ¡Su nombre es Galáctico! Ese güey échale del dengue, güey, o algo, cabrón, no mames. Ya se lo están chingando el dengue, ven, güey. ¡Súbete, chichibaco! Juntos para enfrentar esta lucha contra rubros y técnicos. Recuerden que la lucha la hacemos todos y todos hacemos la lucha. ¡Comenzamos! Ya estamos, ya, venga, 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 venga
¡Buena suerte, güey! ¡Échale! ¡Échale! Sí. Se la va a quebrar, sí. ¡Pobla, Pobla, Pobla! ¡Pobla, no se rinde! ¡Pobla! ¡Pobla! Cuerdas, 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 cuerdas. Cuéntale, güey, no tengo espaldas. Haz tu trabajo bien, mendigo referee, no mames. Está, ya ves, ¿qué dijo? ¿Delirio o martirio? Delirio, ¿no? ¿Ya viste, güey? Dije martirio. Ya lo compusiste, cabrón. Sí, pues estamos nomás nosotros solos. Venga, venga, venga. ¡Pinche mames! ¡Venga, venga, venga!
salen los Simpsons, cabrón. Allá está el pinche Bob Patiño, velo. ¡Ay, no, compadre! ¡No manches, con ese agarramos! Delirio, güey, que se llama. Ah, no. Martirio. Ahora sí. ¡Chale, chale! Espera. Chulada, rápido. Chulada. Chulada. Déjale ver tu pinche reloj. Espérenme, espérenme. Thank you.
Por tu culpa. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Faltan los demás, pendejos! ¡Si no es agua bendita! ¡Ya, güey! ¡Bájate la verga! ¡Hola! ¡Échale la mano! ¡Tú le echas el tinaco, güey! ¡Échale la mano! ¡Oh, sí! ¿Para qué tanta mamada, va? Mejor nos bañamos y ya. ¿Y qué cosa, güey? ¡Ya me por ti! ¡Ey!
¿Qué tal, banda? Les hola su amigo La Que No Entiende, para invitarlos a que se queden en su casa siguiendo las medidas de precaución que les indican, y más que nada viendo La Lucha La Hacemos Todos. Un saludo, su amigo La Que No Entiende. Nos encontramos con Master Terror. Hoy vemos que estás de regreso una vez más a la lucha libre, y ahora algo distinto, sin público y solamente un concepto diferente de lucha libre, dando el 100 pero sin gente. Mira, no, para mí no sería un concepto que no lo haya hecho. He trabajado para una sola persona o hasta tres personas. A mí me entrenaron y me enseñaron que tengo que saber luchar con gente o sin gente. Entonces yo sé que la gente me va a ver y quiere ver mi trabajo. Y creo que les demostré casi con 2 meses sin no entrenar y no luchar. Di lo mejor posible de mí, un poquito sin aire. Lo acepto, pero porque nuestros amados gobiernos no nos permiten estar en lugares donde podemos estar. Me voy a meter lo que no es en esta pandemia que están haciendo psicológica. Están matando a mucha gente en sus casas. Gente que no está conviviendo con las personas que debe convivir. Yo no digo que no exista el virus. Lo hay. Pero vamos, no estoy ciego. Y hay muchos lugares en donde no se ve la situación. Piensa que lo diga y que lo comente, amigo. Pero es... es por mi público y es por mi gente. No quiero meterte en problemas a ti ni a nadie. Es mi respuesta. Es mi grito de un elemento, de una persona, un ser humano, hacia esa afición que me está viendo y que me va a ver. Yo lo hice hoy por ustedes. Porque yo soy del pueblo, soy para el pueblo, y el pueblo me hizo. Yo soy de arenas pequeñas, grandes, de las que quieran. Pero yo soy para el pueblo. Porque este personaje que yo tengo, para eso es.
soy del pueblo y para el pueblo. Un concepto nuevo, a lo mejor, se volverá a repetir, pero será para ayudar a mi gente. ¿Tu opinión sobre tus contrincantes de esta lucha? Bueno, ya te has enfrentado con ellos, a un verdugo nazi que estuvo ahí, a tus compañeros como Lutantino Cortés o también Galáctico. Mira, de todos, al único que no había tenido el gusto de enfrentarme es al chavito más nuevo, el que me tocó llevar con él. Le mostré que es mi escuela y él tiene la de él. Con todo respeto, si tú ves el video, mijo, entrena un poco más, arrímate a gente con más experiencia que te enseñen a luchar a ras de lona. Esto no nomás son brincos y saltos, es lo que ustedes vieron allá arriba. Y creo que les demostré que no son nomás sé llavear como todo mundo. Se hace diferentes llaves y sé hacer muchas cosas diferentes. Porque tuve 7 maestros en mi carrera y de los 7 aprendí. Les agradezco haberme enfrentado. Por chiripa les ganamos. Porque andábamos cansados y ellos tienen un poquito más de condición que nosotros. Pero demostramos que quiénes somos. Luchadores hechos y derechos. No como otros que viven en los recuerdos. Ahora vemos que mucho público nos está viendo en diferentes plataformas de Selección 11, Rin Tapatío, entre otras como Sin Límite de Luchas. Y también ahora en la plataforma La Lucha la Hacemos Todos. ¿Qué le dice a ese público que ahora nos está viendo en vivo y en directo hoy? Hoy se lo digo, que se los agradezco que nos hayan visto, nos vean, guarden en su recuerdo. Y lo que hicimos allá arriba, dar nuestra alma y nuestro corazón, fue para ustedes. Te vuelvo a repetir, yo soy del pueblo y para el pueblo. Porque el pueblo a mí me hizo, en mis 20 años de carrera, y a ellos se los dedico. 20 años de carrera a mi gente hermosa que está batallando con esta pandemia. Pues muchísimas gracias y felicidades por esta lucha. Bienvenido una vez más a la Arena Verdugo Nazi, que es tu casa y será tu casa cuando tú quieras. La Arena Verdugo Nazi, la Roberto Paz, la Jalisco, la Olimpia, todas las gorilas, todas las arenas han sido mi casa. Porque como te voy a repetir, yo soy de todas. Yo soy libre, trabajo con quien quiera. Quien quiera trabajar conmigo, estoy a sus órdenes. Y para toda esa bella gente, un beso, un abrazo y mis mejores deseos. Que pronto sea que termine este martirio que tenemos todos nosotros para podernos ver. Que me griten de frente y puedan ver a lo mejor a sus familias que están lejos de ustedes. Eso es todo, amigo. Te agradezco. Vamos, ¿no? De aquí, con permiso. Muchas gracias, afición. Los quiere. Y arriba los chilangos.